Afortunadamente, y gracias a la denuncia que he hecho esta mañana en nuestras redes sociales, en mis redes sociales, al igual que la que hice ayer con Carlos Herrera, hemos conseguido que el documento de subsanación, después de ir a un notario y estar toda la noche trabajando para subsanar los defectos advertidos por el Ministerio del Interior, haya sido registrado. Así que vengo sin grilletes. Vengo sin grilletes, pero con una estrategia diseñada para acabar en querella contra las personas responsables, como ahora les explicaré. El sistema se revuelve. Desde luego, esta convocatoria anticipada de elecciones es algo que únicamente podía prever nuestro presidente del Gobierno, el presidente Sánchez, que es quien tiene la competencia y la decisión para convocar estas elecciones anticipadas. Caminando Juntos es un partido político que tiene una semana de vida exclusivamente y que no estaba en el ideario de nadie, tampoco de mí, antes de la fecha de su constitución. El movimiento Sumar, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, en tan solo 24 horas ha obtenido la inscripción del partido político. En el caso de Caminando Juntos hemos tenido que esperar una semana para tener noticia de una resolución que recibimos en el día de ayer en la que se nos advertían una serie de defectos formales. Miren, estamos a contrarreloj porque la fecha límite era hoy y sí, he escuchado las declaraciones irónicas del Ministerio del Interior a las que ahora voy a dar respuesta. La fecha límite para poder registrar el partido político era el día de hoy, así que vamos a contrarreloj. Por eso, no voy a entrar con mi querido ministro del Interior en una disputa sobre quién la tiene más larga jurídicamente, si él o yo. Lo que puedo asegurarles es que esos defectos que han advertido están copiados miméticamente en cuanto a la estructura organizativa de estatutos de distintos partidos. Así que igual van a tener que explicar muy mucho por qué en unos casos se ha admitido y en otros no. Pero ya les digo, es que no tenemos tiempo para entrar ahora judicialmente en una impugnación, en un recurso para combatir la denegación por parte del Ministerio del Interior. Hoy hemos registrado la subsanación que se nos solicitaba por parte del Ministerio del Interior. ¿Por qué decía muy gráficamente que salía de aquí con partido o con grilletes? Porque el ministro del Interior, que algo me conoce, debería saber que, al menos en lo jurídico, debería tener un poquito más de respeto. No lo ha tenido cuando durante nuestros caras a cara en el Congreso de los Diputados le exhibí un informe oculto de la Abogacía del Estado donde se advertía que era ilegal enviar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad a imponer multas durante el estado de alarma simplemente con la conocida como Ley de Seguridad Ciudadana. Su respuesta en el Congreso fue, bueno, es el criterio de la Abogacía del Estado, pero el Ministerio del Interior puede tener un criterio distinto. Nuevamente ha pecado de soberbia y va a ser preso de sus palabras. Por supuesto que hoy era la fecha límite para registrar un partido político, hoy 7 de junio. ¿Por qué? Porque hoy, de acuerdo con la LOREC, con la normativa electoral, de régimen electoral, es la fecha límite para poder designar un representante general ante la Junta Electoral Central, un trámite necesario para poder concurrir a las próximas elecciones del 23 de julio. Es decir, por supuesto que hay fecha hasta el 18 de junio para presentar candidaturas y, por tanto, plazo de subsanación por parte del Ministerio del Interior. Pero nos rechaza la Junta Electoral Central la designación de representante de la candidatura si no se presenta en el día de hoy. Y para eso era necesario tener previamente inscrito y solicitado la inscripción del partido político. Muchas gracias y quedo a disposición de sus preguntas, no sin antes decirles, como les anticipaba anteriormente, que junto al escrito de subsanación hemos presentado desde Caminando Juntos, yo como presidenta, una segunda petición. Y es que se identifique con nombres y apellidos al funcionario responsable de la resolución de inscripción del partido político Caminando Juntos. Y lo voy a decir muy claramente, con esta petición de identificación con nombres y apellidos del funcionario responsable, intentamos precisamente protegerle de las presiones políticas. Porque les puedo asegurar, si tenemos que llegar hasta el final para lograr defender la democracia, lo vamos a hacer desde Caminando Juntos. Eso significa agotar todas las vías legales que estén a nuestro alcance, sean en contencioso administrativo, sea en penal, sea en constitucional. Muchas gracias. El Ministerio asegura que lo que le ha ocurrido con su partido es algo muy habitual, que de 249 partidos que se presentaron desde enero, 241 han tenido que hacer lo mismo que ha hecho usted. Bueno, desconozco cuál es el contenido de las restantes solicitudes. Lo que sí que le puedo hacer la comparativa es de la solicitud más análoga a la nuestra, tan solo registrada 24 horas antes y con una resolución favorable 24 horas después. ¿Cuál era el defecto de forma que alegaba el Ministerio del Interior? Se alegaban distintos defectos de forma relativos a las reglas de funcionamiento y composición de los órganos colegiados del partido. Uh-huh.
¿Puede compartirlos? ¿Puede ser público ese defecto de forma, ese documento que lo acredite? A ver, ayer distintos compañeros me solicitaron ese documento y a todos les responde lo mismo y hoy lo hago ante cámaras. Quiero ser muy respetuosa con el procedimiento en curso y de la misma manera que no veo ético ni respetuoso cuando las filtraciones de documentación vienen del Ministerio del Interior, mi compromiso es que tampoco van a salir de nosotros. Una vez concluido el procedimiento, a su disposición toda la documentación y los estatutos serán públicos porque es nuestra obligación publicarlos en la página web. Hemos visto llegar hoy de una manera bastante insólita, incluso alocada, añadiría yo. ¿Por qué ha apurado tanto el plazo para llegar a las 2:13 a registrar su partido? No sé si alocada, sí que le puedo decir que acalorada, y eso que está lloviendo en Madrid. Verá usted, cuando uno tiene que sentarse de manera seria y rigurosa a redactar documentación legal, no controla el tiempo. A lo que sí que le puedo asegurar que estoy acostumbrada como abogado del Estado es a pasarme noches en vela para que, como ha ocurrido hoy, el documento que tiene que entrar en registro, se registre a su hora, como ha ocurrido hoy. Haga falta lo que haga falta y aunque sea sin una noche sin dormir. Sí, señor Lona, nos dicen desde Interior que no hacía falta venir con cita previa, no sé si usted esto lo sabía. Y en relación a las fechas, la fecha de mañana, según Interior, apela o compete solamente a coaliciones, no a partidos políticos. No sé si usted aquí tiene algo que decir. Bueno, en cuanto a la necesidad, y aquí hago una denuncia pública como ciudadana, de por qué se tiene que mantener en la administración pública en general, me da igual que sea la estatal, la autonómica y la local, medidas que se adoptaron durante el tiempo en que luchábamos contra la pandemia, y me refiero específicamente a la necesidad de tener cita previa para acudir a que nos presten un servicio público que pagamos los españoles con nuestros impuestos. Yo pido por favor que tengan muy, muy claro que la responsabilidad no es de los funcionarios, de los servidores públicos que están en las oficinas públicas, la responsabilidad es de los dirigentes que toman la decisión de que una vez pasada la pandemia se siga manteniendo el régimen de cita previa. Para comprobar quién está mintiendo en este caso, porque solo puede ser cierta una versión, yo les animo a que visiten la página web oficial del Ministerio del Interior, Registro de Partidos Políticos, y vean ahí la norma en la que se establece la obligatoriedad de solicitar cita previa. Nosotros lo hemos hecho. En cuanto a las fechas, pues, como le decía anteriormente, nuevamente confunde nuestro ministro del Interior las fechas clave en el procedimiento electoral. Para poder registrar una coalición, la fecha límite es mañana, 9 de junio, pasado mañana, 9 de junio. Para poder registrar la designación de representantes generales de las candidaturas, la fecha límite es hoy, 7 de junio. Y nuevamente animo a que comprueben el calendario que rige por ley para ver quién está mintiendo, si el ministro del Interior o Caminando Juntos. Si hoy no se registra como fecha límite la designación de representante general de partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 23 de julio, estamos fuera de la partida. Bueno, Maca, yo le quería preguntar, ya no como representante de un medio de comunicación, sino como amigo. Tú y yo hemos caminado juntos, hemos bailado, hemos comido, hemos ido al Camino de Santiago juntos. ¿Dónde está esa Macarena que yo conocí? De ese viva el rey, viva España, esa Macarena, ¿qué era algo de ella cuando he podido escuchar de ti? Un referéndum, monarquía y república, algo que no pide en el Partido Socialista. ¿Qué era algo de la Macarena que yo, es una pregunta que le he trasladado de algunos amigos en común que tenemos, ¿qué era algo de esa Macarena Olona? ¿Dónde esa? Bueno, Bertrán, en cuanto a la propuesta que impulsa Caminando Juntos, es una propuesta que tiene por finalidad hacer un poquito más ancha la democracia. Y eso es lo que tiene que entender todo el mundo. No se trata de apoyar a Caminando Juntos, al Partido Socialista, al Partido Popular, a cualquier otro partido político. Se trata de permitir que la democracia sea más ancha. Y para eso es mucho mejor que concurran el máximo número de opciones políticas en unas elecciones, así siempre son los mismos, porque los mismos de siempre a lo que llevan es a la desesperanza por parte de muchos ciudadanos que no se sienten representados. Les aseguro, es mi caso. A partir de ahí, en esa voluntad firme de hacer nuestra democracia más ancha, yo he dicho claramente que en mi caso soy monárquica, respetuosa de la corona y de la monarquía, pero entiendo que hemos llegado a un momento en el que hay que escuchar a la ciudadanía, y una buena parte de la ciudadanía sí que solicita ese referéndum, que no es una necesidad vital, urgente. Y por tanto, les puedo asegurar que Caminando Juntos, si puede concurrir a las próximas elecciones generales, lo prioritario va a ser las cosas del comer, lo importante. Anteponiendo ideas antes que ideología, personas antes que partidos. Pero sí,
sin ningún tipo de miedo, llevamos en nuestro programa la celebración de esa consulta, que yo personalmente les puedo decir, opino que si se celebrase, y ya estamos preparados en España para celebrar ese referéndum, opino que la monarquía saldría reforzada porque el resultado sería favorable a la monarquía. Pero que decida el pueblo y se devuelva la voz al pueblo. Estamos hartos, un grupo de ciudadanos libres, no sé si es tu caso, el mío desde luego, que tenemos la luz pagada y que no dependemos del sistema para vivir, estamos hartos de una partitocracia que nos tiene presos, que nos tiene secuestrados y que lo único que nos permite es que cada 4 o 5 años podamos depositar nuestro voto en las urnas y decidir. Si ni siquiera hay consecuencias cuando nuestros representantes políticos mienten, no hay ninguna consecuencia. Devolvamos la voz al pueblo, hagamos una democracia directa más amplia, sin miedo, tratándonos como adultos. Gracias. En el caso de Macarena, que usted no se pueda presentar con Caminando Juntos para las generales, ¿maneja algún plan B? ¿Va a haber vida de, más allá de Caminando Juntos después de las elecciones, en el caso de que no se pueda presentar? Pues hay plan B y hay plan Z. Pero, sinceramente, espero no tener que activarlos. Espero que nuestra democracia no se vea torpedeada con un muro de hormigón bajo las siglas del Ministerio del Interior, que obstaculice de manera ilegal la posibilidad de que Caminando Juntos pueda concurrir a las elecciones del próximo 23 de julio. Y como les digo, todas las acciones están encaminadas para poder llegar hasta el final, sea la vía penal, sea la vía constitucional, sea la vía contencioso-administrativa. Pero sí, hay plan B. Y volverá la abogacía del Estado. Y es más, también ya aprovecho para preguntarle, llamativa es dentro de esta acalorada mañana su estilismo escogido. ¿Es el imperio la solución a los problemas de España? ¿Y el lado oscuro? A veces... Es que llama la atención ver a Darth Vader y diciendo que hay que estar enfadados. ¿Qué pone ahí en inglés? ¿Qué pone? Pues yo creo que deberíamos mirar un poquito mejor las cosas antes de hacer aseveraciones o afirmaciones. Y estoy segura que es que por favor, no has querido fijarte con más detenimiento en mi camiseta. Pues explíquemelo y estaré encantado. Por proximidad a... It's too short. Don't be angry, que significa todo lo contrario, no estés enfadado. Vale. Pero vamos, en este caso no hay ningún misterio más allá de que, al igual que está usted viendo que he venido sin maquillar a la carrera por una cuestión de necesidad de tener que llegar a tiempo, le puedo decir que esta camiseta es la que llevaba en casa trabajando con unas mallas, lo único que he cambiado son las mallas por los vaqueros. Pero es don't be angry, no estés enfadado, porque una política distinta es posible. Es posible, y esa es nuestra voluntad, bajar los decibelios del debate. Es posible sustituir los insultos por la palabra. Es posible, desde luego, llevar el argumento como único instrumento. Esos decibelios van a bajar con lo tú a tú con Vox. Hay mucha gente, esta lucha con sus ataques constantes con Vox, entre que Vox no responde. ¿Cómo va eso? ¿Van a bajar los decibelios? Que, por mi parte, no hay ningún tipo de ataque ni hacia Vox ni a ningún otro partido, pero agradezco tu pregunta para trasladar un cariñoso abrazo a todos los simpatizantes, bases, distintos cargos de Vox, a quienes desde luego conservo un cariño inmenso y sigo sintiéndome muy a su lado, al igual que cualquier español que defienda la democracia y que no tiene nada que ver con posturas radicalizadas y ultras que no representan a una inmensa mayoría de esos votantes de Vox y que, sin embargo, yo sí les representaba cuando estaba en Vox y no me cabe la menor duda, voy a seguir representándoles ahora que hemos decidido dar un paso al frente para llevar un camino alternativo por nuestra democracia. Señora Olona, usted está afirmando hoy aquí que el Ministerio del Interior estaría maniobrando para que Caminando Juntos no se presente a las elecciones. Lo que estoy dando es testimonio público de la dificultad que tiene cualquier persona, un español, para intentar entrar dentro del sistema de la partitocracia. Lo que estoy afirmando es que existe una doble vara de medir y que además, en mi caso, les puedo asegurar, no dejo de tener muy en cuenta y ser muy consciente que si yo, que conozco el sistema desde dentro y con una formación jurídica, estoy, pues como decía el compañero, a la carrera y viniendo como estoy viniendo y llegando por los pelos literalmente, esto es imposible para cualquier persona que no conozca el sistema desde dentro y que no tenga una formación jurídica. Es materialmente imposible que pueda cambiar el sistema entrando en el sistema, porque lo que sí que le puedo asegurar es que si algo he comprobado a lo largo de este año, desde que dejé la política activa, es que si tienes voluntad de servir y quieres cambiar las cosas para sustituir el actual sistema del bienestar de los políticos y de los partidos políticos por el estado del bienestar de las personas, tienes que venir con mucha fuerza, estar preparado para recibir muchos golpes y como último golpe que yo puedo atestiguarles es la suplantación de mi identidad en un canal de Telegram que se abrió por mi exformación cuando yo era candidata
a la Junta de Andalucía, donde se me está calumniando e injuriando. Supongo que también te referías a eso, cuando me estabas preguntando por los ataques. Cuando habla Macarena de recurrir a la vía penal, ¿está abriendo la posibilidad de querellarse contra Fernando Grande Marlaska? Estoy afirmando claramente, y le agradezco su pregunta por si no ha quedado suficientemente claro, que vamos a llegar hasta el final, lo que incluye una querella por prevaricación contra todos aquellos que no actúen conforme a derecho y adopten resoluciones contra ley a sabiendas de su injusticia. Para ello el primer paso siempre es conocer la identidad, aprovecho para que lo sepan todos los españoles, la identidad de quien firma las resoluciones, que es una manera además de proteger a los funcionarios públicos de las presiones políticas. Tener muy claro, funcionarios públicos, empleados públicos, compañeros, la primera ley que registramos en el Congreso de los Diputados y que hice fue la Ley de Protección Integral de Denunciantes de Corrupción. O sea, no estáis solos. Y donde yo esté en el ámbito político estaréis siempre conmigo, con el conocimiento interno que tengo para intentar manteneros protegidos frente a los vaivenes políticos. Vaivenes políticos, presiones políticas que yo he sufrido personalmente y que vosotros sufrís a diario. Dice que es muy difícil llegar a la política, pero, por ejemplo, en las últimas generales en Granada, una circunscripción a la que usted aspira a conseguir representación, se presentaron 13 partidos políticos y todas las elecciones generales hay nombres muy pintorescos. En las últimas había un partido que se llamaba Risa, los Piratas de Cataluña, incluso en Granada el Partido de Jubilados. ¿No cree usted que puede haber hecho algo, que puede haber incurrido en algún error? ¿No hace usted autocrítica y después de haberlo subsanado todo vuelva a la normalidad y su candidatura pueda tirar para adelante? Bueno, a diferencia de esas pasadas elecciones generales, y el diablo siempre está en los detalles, tenemos una convocatoria de elecciones generales anticipada que desde luego hace que cualquier partido político que quiera concurrir desde cero lo tenga mucho más difícil, entre otras cosas porque la ley exige como obstáculo para impedir nuevos actores en la escena política que para que un nuevo partido político pueda concurrir a las elecciones necesita obtener el 0,1% o el 1%, según sea partido o coalición de electores, de las firmas de las personas censadas en la circunscripción para poder presentar candidaturas. Le puedo asegurar que en las circunstancias actuales nada tiene que ver con las pasadas elecciones generales. Nada tiene que ver y lo que pretendemos es que ese, creo que fue, si no me corrigen porque estoy hablando de cabeza, un 34% de personas que se quedaron en la abstención y un 66% de personas que sí que votaron las pasadas elecciones generales. Nosotros no vamos contra nadie, pretendemos dar una esperanza. Y particularmente a esas personas que, al igual que me ocurre a mí, por unos motivos o por otros, se consideran abandonados por el sistema y ninguna de las opciones concurrentes consideran que es una alternativa que les represente. Sí, es nuestro caso, y sí que les digo, o sea, a diferencia de cualquier otra formación política, en Caminando Juntos hay una diferencia esencial. Nosotros afirmamos muy gráficamente, porque está en nuestro ADN y así se refleja en los estatutos, que caminamos para avanzar, que sumamos sin restar y que eso pasa necesariamente por caminar con los dos pies, el derecho y el izquierdo. Señora Luna, perdóneme, y perdón, acabo enseguida. Caminando. ¿Nos puede confirmar entonces que ya están subsanados los defectos y se va a poder presentar las elecciones? Está en la Rojo Vivo. Estamos en directo, por si quiere. Pues un saludo y un abrazo. Y la mejor de mis sonrisas, aunque hoy no sea la mejor de mis sonrisas, para decir que desde luego el otro día estar en La Sexta para mí fue superar otra barrera interna de las que vengo superando. Sé que me sentí igualmente impresionada que muchas otras personas a derecha y a izquierda. Y como dije al salir del plató con Cristina Pardo e Iñaki, y hoy repito, no os coméis a nadie, desde luego. Libertad de prensa, respeto a los medios de comunicación y mi total repulsa como presidenta de Caminando Juntos a los vetos, señalamientos y censuras. Ayer, como último ejemplo. Lo que afirmo en este momento es que hemos llegado en plazo para presentar la subsanación requerida por el Ministerio del Interior. No significa que tengamos ya una resolución favorable, porque eso no depende de nosotros, depende del Ministerio del Interior. Ahora se tiene que analizar la documentación aportada y valorarse por quien proceda. Hemos pedido la identificación con nombres y apellidos, si es correcto lo que hemos aportado o no. La dificultad son los plazos con estas elecciones generales ya en marcha. ¿Por qué? Porque si hoy no se presentaba la subsanación, no podíamos presentar hoy, y ahora mismo hay una persona, bueno, hace un ratín, en la Junta Electoral Central, en el Congreso de los Diputados, ahí está su sede, registrando el representante general de nuestra candidatura. Si no lo hubiésemos presentado hoy, no habríamos podido concurrir a las próximas elecciones. Pero Interior insiste que el último día de plazo era 19 de junio, no hoy. Y yo les digo, es muy fácil comprobar quién está mintiendo. A lo que se refiere Interior es a la posibilidad de registrar un partido político para concurrir a cualesquiera elecciones.
a lo que se refiere caminando juntos es que para poder concurrir a las elecciones del próximo 23 de julio o metíamos hoy los papeles, después de que al Movimiento Sumar se le haya permitido registrar en 24 horas, o no podíamos concurrir legalmente en estas próximas elecciones del 23 de julio. Muchas. Y es nuestra voluntad. Muchas gracias.